acompañes. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos, con excepción del ponente, por supuesto, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo o comentar algo durante la ponencia, por favor levanten sus manos y eso lo pueden hacer en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz. De no ser así, les pediremos que esperen a terminar la charla para iniciar el diálogo con el doctor Alejandro Guerra, que nos está acompañando el día de hoy y que nos va a dar una charla acerca de algo muy interesante, que son los sistemas multiagentes. Entonces, les voy a comentar algunas cosas sobre el doctor Alejandro Guerra. Él es académico de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, donde es profesor de los programas de maestría y doctorado en inteligencia artificial. Ha sido reconocido como investigador nivel 1 y es perfil deseable PRODEP. Sus líneas de investigación incluyen sistemas multiagente, la simulación y el modelado basado en agentes y el aprendizaje automático. Actualmente es coordinador del cuerpo académico Minería de Datos y Sistemas Multiagentes. Y es colaborador del grupo de investigación Learning Artificial Intelligence and Application de la Universidad de Valencia, España. Realizó su doctorado en la Universidad de París, donde obtuvo el grado de convención honorífica y felicitaciones de su jurado en el 2003. Él es egresado de la primera generación de la maestría en inteligencia artificial de la Universidad Veracruzana y de LANIA, donde obtuvo el grado de mención honorífica también en 1997. Fue asistente temporal a la enseñanza y a la investigación ATER en el Laboratorio de Informática de París Norte. Ha sido profesor visitante en el Máster de Computación Avanzada y Sistemas Inteligentes de la Universidad de Valencia y es investigador visitante en el Laboratorio de Informática de París. Ha sido sinodal de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la Universidad de Aalborg y la Universidad de Valencia y también pues de nuestra propia universidad, la Universidad Veracruzana. Ha sido miembro del Comité de Programas de Inteligencia del programa de diversos congresos internacionales en el área de sistemas multiagentes y también de inteligencia artificial. O sea, por mencionarles algo de su ámbito de experiencia y en sus ratos libres todavía le quedan y se dedica a la coedición, escribe recomendaciones bibliográficas de Computer Sapiens, la revista de divulgación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Si quieren saber más, vayan a su página personal que es www.ue.mx/personal-a-guerra. Y su email, por si quieren escribirle un correo y hacerle preguntas, es aguerra@v.mx. Y sin más, damos inicio a su programa Tardes de Ciencia, un programa de la Dirección General de Investigaciones. Adelante, doctor Guerra, le cedo el micrófono. Gladys, muchas gracias por la presentación y gracias por abrir el espacio al Instituto de la y continuar con esta celebración de los 30 años de la maestría en inteligencia artificial. Lo que les voy a platicar un poco tiene que ver con lo que hemos hecho en Xalapa, precisamente en el área de inteligencia artificial, desde una perspectiva que toma en cuenta lo social muy serio, ¿no? De alguna manera, Robinson Crusoe es como una anomalía, ¿no? Cuando los humanos exponemos o exhibimos nuestro comportamiento inteligente, pues lo hacemos en un contexto donde interactuamos con otras personas y eso implica que tenemos que, pues, hacer acuerdos, negociar, coordinarnos para la consecución de los objetivos, ¿no? Y eso es precisamente el tema de los sistemas multiagentes. Voy a tratar de presentarlos incrementalmente. Entonces, voy a dar un poquito en la introducción de por qué este tema de lo social es importante en inteligencia artificial. Luego voy a definir el concepto de sistema multiagente y de agentes inteligentes para posteriormente platicarles de pues, mi perspectiva personal o cómo hemos aproximado el problema de los multiagentes en el instituto. Y al final pondré algunos ejemplos de las investigaciones que hemos hecho con la colaboración de colegas y estudiantes de nuestro doctorado de maestría. Más o menos la idea de la presentación. Todos los trabajos que voy a referenciar por ahí, que son autoría de nuestro equipo, los pueden descargar en mi página personal, que como un cobrar dice es
www.mx Persona La Guerra. Y cualquier duda, pues con todo gusto lo puedo atender en mi correo institucional, la guerra VN. Para comenzar por el principio, pues habría que remontarse un poquito a los orígenes de la inteligencia artificial. Y así empieza como el debate. La inteligencia artificial tiene así como que pocos acuerdos sobre la definición del área y sobre los orígenes de la disciplina, etcétera. Pero yo voy a asumir uno que me gusta mucho, que es el artículo de Alan Turing de 1950 que se llamaba Maquinaria Computacional e Inteligencia. Alan Turing, el profesor que tenemos en la fotografía, que lo muestra en 1936 en la Universidad de Princeton, pues de alguna forma definió lo que es la computadora digital, ¿verdad? Él formalizó la idea de una computadora universal y cómputo es lo que se puede hacer con esta computadora. Y no contento con ello, después de ese logro en los años 36, 35, por ahí, pues en 1950 se plantea una pregunta que de alguna forma es, desde mi perspectiva, el inicio de la inteligencia artificial. Y el artículo comienza con una pregunta que dice, lo que quiero tratar aquí es si pueden las máquinas pensar rápidamente, ¿no? Y claro, lo que Turing menciona a continuación es, bueno, para ello tendríamos que definir qué cosa es pensar y de qué máquinas estoy hablando, ¿no? La segunda pregunta no tiene tanta complicación, porque se está refiriendo pues a la máquina de Turing, que para entonces allá ya había establecido que era una computadora universal y que todas las computadoras universales eran equivalentes entre sí, y lo que piensa es que con esta máquina pues puede modelar o generar el comportamiento inteligente que piense. El problema es que es pensar, ¿verdad? Y claro, él va a tomar una aproximación que es muy parecida a la que tomamos actualmente en inteligencia artificial. De hecho, el artículo es impresionante porque en la veintena de páginas que lo conforman, Turing está conformando prácticamente lo que va a ser el área de inteligencia artificial, sus intereses, sus programas, hasta nuestros días. Voy a tratar de contar muy rápidamente, pero así de importante es, ¿verdad? Y para nosotros, lo que es importante es que dice, bueno, en vez de definir formalmente qué cosa quiere decir pensar o qué es inteligencia, o hacer una encuesta para ver lo que la comunidad piensa que es pensar o qué es inteligencia, voy a proponer una pregunta alternativa que tiene que ver con un juego. Y yo creo que todos hemos oído hablar por ahí de él. Si estamos interesados en las cosas de inteligencia artificial, que es el juego de la imitación. Que es el siguiente. Voy a usar agentes humanos en esta primera versión del juego. Este es mis colaboradores en el cuerpo académico de minería de datos y sistemas multiagentes. Y entonces lo que Turing proponía es, pues si estos señores investigadores se aburren cuando están trabajando y necesitan relajarse, pueden jugar a lo siguiente. Las tres personas tienen acceso a una computadora en la cual pueden enviarse mensajes y Alex es la persona que va a intentar adivinar en el juego y Sonia y Nick están como los contrincantes de Alex en el juego, ¿verdad? Y entonces, en la revisión de Turing, lo que pasa es que Nicandro, pues sistemáticamente va a estarse tratando de hacer pasar por Sonia. Yo lo que tengo que adivinar es quién es el hombre y quién es la mujer en la computadora, ¿verdad? Y entonces, la idea es, tú le puedes hacer preguntas a las dos personas por una especie de chat, inventó el chat también, la gente te envía mensajes y te responden, y al final, pues yo tengo que adivinar quién es quién. O en particular, quién es el hombre y quién es la mujer, ¿vale? Y lo que Turing propone es, vamos a eliminar a Nicandro en el juego. Y la pregunta que sustituye a qué es pensar, si las computadoras pueden pensar o las máquinas pueden pensar, es la siguiente. Si puede A, que es una computadora digital, con una capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento y el programa adecuado, jugar igual de bien que Nicandro. Eso quiere decir, pues, que yo me equivoque en la respuesta cuando adivino quién es el hombre y quién es la mujer tras la computadora, pues el mismo número de veces parecido a cuando Nicandro estaba jugando.
Y si la computadora tiene éxito, pues Turing dice es que la computadora podemos decir que piensa, porque tiene todas las capacidades necesarias para engañar al, en este caso, para engañar a mí en el juego, igual que un humano lo haría. Es más o menos ahí. ¿Vale? Y entonces nos deja la tarea, ¿no? Mi cerebro así como que dice, bueno, yo sé que 1950 es muy pronto para que una computadora tenga éxito, pero créanme que se puede. Lo que pasa es que hay muchas tareas que hay que realizar, ¿vale? Y esas tareas tienen que ver con las capacidades que requiere la computadora para poder participar en este juego y tener éxito el jugador de engañar, ¿verdad? Y entonces, la idea es que, pues bueno, tendría que hablar y entender español, por lo menos por escrito, lo que constituye el área de inteligencia artificial del lenguaje natural. Lo que Turing dice es muy difícil concebir que podamos escribir un programa parecido desde cero, pero podemos hacer un programa inicial y hacer que evolucione, que mejore con el tiempo, pues de alguna forma, simulando los procesos de evolución, pero de una manera más rápida, porque estas generaciones de poblaciones crecen más rápido, ¿verdad? Lo que constituye el área de algoritmos evolutivos actualmente, ¿verdad? Y mejor aún, si a lo largo de su existencia estos agentes pueden aprender a la manera tradicional de castigo y premio, lo que es el área actualmente de aprendizaje automático. Entonces, si combinas aprendizaje automático y evolutivo, la idea es que tú podrías generar automáticamente el programa que juegue en lugar de Nick. Y luego dice, y podría haber cosas que mejoraran la convergencia hacia el programa deseado, ¿no? Por ejemplo, si el programa puede razonar de manera lógica y puede representar conocimiento de manera que el programa sabe o tiene una representación de cómo es su entorno y dónde está actuando y puede computar consecuencias lógicas de ello, pues mejor aún, ¿verdad? Y si esas proposiciones lógicas que están en la cabeza de la gente, algunas son imperativas, mejor aún. Porque con esto podemos montar el concepto de autoridad y seguridad y podemos ordenarle cosas al programa y tener una cosa que podemos controlar. Y además, pues el orden en que actúa, que ejecuta sus acciones y cómo usa las proposiciones, pues tiene que ser decidido por el agente, lo que se conoce actualmente como planeación. Y en ese momento dice, bueno, la visión es muy importante, hay cosas que podrían venir después, pero si uno agregara visión acá, por ejemplo, pues tienes prácticamente todo el programa de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, las áreas o las subáreas de inteligencia artificial que desarrollamos después a lo largo de la historia de la disciplina, ¿vale? Y claro, esto va junto con otro requerimiento que pone Turing, que dice, hombre, la computación, en tanto ingeniería, tiene que avanzar al mismo ritmo que vayamos atendiendo esas necesidades, ¿no? Es decir, necesitas tener computadoras que tienen mayor capacidad de almacenamiento, mayor velocidad de procesamiento y donde puedas ejecutar tus programas exitosamente, ¿no? Más o menos. Y entonces, en principio, si desarrollamos esto, pues el programa podrá jugar también como Nick. La historia de jugar aquí es muy importante, no la pierdan de vista, porque quiere decir que yo estoy calificando si la computadora es puede pensar o no en términos de quién también juega, ¿verdad? Es decir, una tarea que tiene que llevar. ¿Vale? Ahora, observen una cosa. En estos requerimientos, hay aspectos que tienen que ver con el estudio de la inteligencia natural. Cómo es que nosotros, los humanos, y algunos animales, hacemos este tipo de cosas, ¿verdad? Lenguaje natural, aprendizaje, representaciones de conocimiento, etcétera, pues son cosas que son más grandes que la computación. Y esto es una característica muy curiosa de la inteligencia artificial, porque de alguna forma, la IA es una ciencia, una especie de ciencia y una ingeniería, ¿verdad? La ingeniería
Pues es más o menos evidente, nos dejó Turing la tarea de ir haciendo computadoras cada vez más rápidas y más con más capacidad de almacenamiento. Y por lo tanto, pues hay que construir la máquina, diseñar y pensar en ello. Pero por otro lado, lo que queremos montar ahí son programas que generen comportamiento inteligente. Y esos conceptos no son estrictamente computacionales, ¿verdad? De hecho, en esta gráfica pueden ver la concepción de Francisco Varela, el biólogo, cómo concibe las ciencias cognitivas, ¿no? El estudio de las entidades inteligentes y comportamiento. Y vean cómo de este lado están, pues, las tradicionales, digamos, filosofía, neurociencias, lingüística, psicología cognitiva, son cosas que no tienen que ver con computación y las usamos para estudiar el comportamiento inteligente. Y por otro lado está la inteligencia artificial, que como ciencia tiene, pues, el mismo propósito, explicarse el comportamiento inteligente en ciertas entidades, pero que además contiende con el hecho de que sus demostraciones, sus pruebas y sus metas no tienen que ver únicamente con entender a las entidades inteligentes, sino con construirlas, ¿no? Entonces, digamos que cada robot que hacemos y cada programa inteligente que hacemos, pues es una prueba de muchas ideas, de muchas positivas que están materializadas de una forma computacional, es una visión de la cosa. Y en ese sentido la IA es muy rara, ¿no? Tiene una pierna en una dimensión científica y la otra pierna en una dimensión de ingeniería y no siempre se coordinan muy bien, siempre avanzan al mismo ritmo, ¿verdad? Pero esa es más o menos la situación. Y además desde mi punto de vista es como ineludible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a intentar implementar inteligencia en la computadora si no tienes un referente sobre lo que es inteligencia? Es más o menos lo que ellos esperan. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, pues nos pusimos varios años a intentar avanzar en estas tareas que nos dejó Turing, hacer algoritmos que entiendan cada vez mejor el español y produzcan mejor texto. Las redes generativas es, pues, la expresión más exitosa y reciente de la cosa. Para estudiar cómo podemos hacer, generar soluciones de manera evolutiva y aprendizaje automático, en donde, pues, los compañeros Fremitura es un campeón de la cosa y la doctora Marcela Quiroz también, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se integraba todo en el desarrollo de la IA? Bueno, en realidad hay varias formas de pensar cómo se integró todo. Hay una de ellas que me interesa a mí porque tiene que ver mucho con la perspectiva de esta persona que voy a contar más adelante, que tiene que ver con lo que se conoce como la hipótesis del sistema simbólico. Sí. Entonces, es una de las hipótesis generales que la IA ha generado. No hay muchas, pero esta lo que dice ahí es, esencialmente, que una computadora digital, como la concebía Turing, tiene los medios necesarios y suficientes para generar comportamiento inteligente. ¿No? Y es una hipótesis, no está probada de alguna manera. ¿No? Lo que ellos creían es que si tú podías manipular símbolos como hacen las computadoras, agruparlos de diferentes maneras y tener procesos que los manipularan, pues con esos elementos tú podías construir pues una máquina. De momento la hipótesis no está comprobada, pero su negación tampoco está comprobada, ¿no? Entonces sigue como, pues, vigente en la exploración. Como tenemos un pie metido en ciencia y otro en ingeniería, es muy curioso, ¿no? Porque esto de alguna forma ha permeado cómo concebimos la ciencia de la computación también. Entonces, digamos que la hipótesis del sistema simbólico físico, pues llega a lo que se conoce como el nivel de conocimiento, que es una idea de Newell, y que le valió, pues, el premio Turing Award, como el Nobel de Computación, ¿verdad? En donde lo que él dice es, la computadora te puede aproximar en diferentes niveles de abstracción, ¿no? Tú puedes pensar en uno que no es muy interesante para nosotros, que es como el dispositivo físico, el mueble, pero que seguramente para un diseñador industrial sí que lo será, ¿verdad? Cómo tiene que ser la forma, su tamaño, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos empieza a interesar la cosa cuando subes de nivel y dices, bueno, pero ese dispositivo tú lo puedes también aproximar desde una perspectiva de sus compuertas lógicas, al fin y al cabo es electrónica,
Entonces tienes bits, registros, operaciones booleanas. Y tú puedes describir y trabajar con la computadora en ese nivel de abstracción. Que para nosotros informáticos es demasiado, de demasiado bajo nivel, ¿no? Y entonces solemos aproximarnos a la computación desde una perspectiva simbólica, en donde la computadora la podemos describir en términos no de tu electrónica, sino de los programas que ejecuta, ¿no? Entonces podemos hablar de programas, expresiones, variables, funciones, objetos, clases, todo eso está en este nivel. Y claro, ese nivel está relacionado con el de abajo de alguna manera, ¿no? Porque los programas, expresiones están corriendo sobre registros de la computación, ¿no? Hay una relación por ahí. Pero cuando subes de nivel, pues tienes una abstracción de la máquina que te hace poder trabajar con ella en el conceptual, ¿verdad? ¿No? Cuando vas subiendo tienes unas abstracciones más potentes y en principio es pues, más fácil y más natural trabajar. Y lo que Newell propuso por ahí es, hay que agregar otro nivel de abstracción para que la computadora lo podamos entender como una entidad que tiene metas, que puede ejecutar acciones, que puede percibir su entorno y que tiene creencias, etc. Y es lo que llamamos agencia intencional, que voy a hablar de más. Y más o menos, pues la idea era producir tecnologías de computación, lenguajes de programación, computadoras, etcétera, que puedan utilizar en esa dirección. ¿Cómo nos iba? Pues no tan bien como uno hubiera pensado. Turing era muy optimista en 1950. Pero pasó algo muy curioso. Estas tareas son, pues, muy complicadas, ¿verdad? Y entonces la comunidad científica se particionó, digamos, la gente que hacía inteligencia artificial. Y entonces tenía a muchos científicos trabajando, cada quien en su nicho, y los nichos eran estas necesidades que Turing había planteado, ¿no? Entonces había gente que estaba trabajando en lenguaje natural, gente que trabajaba en evolutivo, gente que hacía aprendizaje, visión, planeación. Y había como una secreta esperanza, muy inocente, que era que si en algún momento teníamos éxito en implementar estas, solucionar estas necesidades que Turing había planteado, pues la integración iba a ser como muy fácil, ¿vale? Y ese era el estado de las cosas más o menos cuando salió este libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, muy utilizado a nivel mundial. Tienen documentado que existen más de 1.500 instituciones educativas, en donde fue muy curiosa porque fue una especie como de llamada de atención, así de cómo estamos en esto de ir a cumplir la predicción de Turing, ¿verdad? Y la idea, o lo moderno, porque ya ven que se llama un enfoque moderno. Lo moderno era la pregunta de, o respondía a la pregunta de, ¿para qué necesitábamos todo lo que necesitábamos? Es decir, ¿para qué necesitábamos aprendizaje automático, lenguaje natural, planeación, todo esto? Pues para jugar, ¿no? Habíamos olvidado al jugador. Y el jugador es la gente. El programa que juega y que yo puedo evaluar que es inteligente en términos de si juega bien o mal. Y entonces, pues Russell y Norvig replantean el área diciendo los programas de inteligencia artificial pues tienen que ser gente, los tienes que ver un poco como el jugador original, la computadora que juega en lugar del cambio, ¿no? Es más o menos el origen del término. Y a partir de ahí, bueno, el libro tiene mucha influencia, la idea de la gente está pues, presente en la idea. La gente es un sistema computacional, entonces, esta es una definición conceptual, digamos, no es la mejor, pero todo el mundo está más o menos de acuerdo, ¿verdad? Es un sistema computacional que puede actuar de manera autónoma, él decide lo que tiene que hacer para satisfacer sus objetivos y metas, ¿verdad? Y esto lo hace cuando, mientras está situado en un ambiente persistentemente, ¿no? El caso de la computadora del juego de Turing, pues él, mientras estemos jugando, pues él está percibiendo los mensajes de los otros jugadores y está respondiendo con esos mensajes y ve qué cosas pasan. Esa es más o menos la idea de una gente. Se parece mucho a un sistema de control, ¿verdad? Y claro, todo sistema de control pasaría a esta definición, se podría ver como una gente. De manera que en realidad nosotros estamos interesados en lo que se conoce como agentes inteligentes. Los agentes inteligentes
pues requerirían otra vez una definición de inteligencia, pero nuevamente volvemos a escurrir el bulto, ¿no? Entonces la comunidad dice, no, pero es que definir inteligencia es, pues, difícil, controvertido y puede que sea un poco inútil. Mejor, vamos a definir cómo tendría que ser el comportamiento de un agente para que lo mismo sea calificado de inteligente, ¿no? Y estos señores, Woodridge y Jennings, establecen un criterio que es así como también uno de los más aceptados sobre cómo puedes tú calificar el comportamiento de un agente de inteligente. Y son estos tres principios, ¿no? Digamos, el agente es reactivo, lo cual quiere decir puede percibir los cambios que ocurren en el medio ambiente y actuar a tiempo en consecuencia, ¿no? Está muy bien. Luego, tu comportamiento es iniciativa, que es, pues sí puede que haga cosas que le tiramos, pero él mismo puede plantearse metas que no son las originales, pero sirven a la consecución de las metas originales, y la intervención de otros agentes. Y la que nos interesa a nosotros, que es su comportamiento sensible de sociabilidad. Es capaz de interactuar con otros agentes, como el jugador este que puede platicar conmigo y con Sonia en el juego, ¿verdad? Pero puede también interactuar con otros agentes artificiales para resolver problemas y ayudar entre ellos. ¿Vale? Y si tenemos a gente inteligente, pues podemos medir su racionalidad en términos de si hacen lo correcto. Es decir, si eligen acciones que los conducen a tener éxito en la tarea que les fue encomendada, ¿verdad? En el caso de, por eso les decía que jugar era muy importante. Porque si la compu esta que está jugando en lugar de Nicandro me puede engañar de manera parecida como lo hacía Nicandro, pues yo digo que la computadora piensa en términos de Turing, ¿verdad? Y lo hago porque ha tenido éxito en su tarea, que es jugar bien el juego de la imitación, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad de tareas en donde se pueden establecer métricas de desempeño, pues bien comportadas, y las puedes utilizar para medir si la gente es pues, racional o no, o qué tan racional es, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en un filtro de basura en el correo electrónico. Pues tiene una línea de desempeño súper bien comportada que es cuánto spam me llega, cuántos emails basura me llegan y cuántos fueron filtrados. Y filtro todo, soy un agente muy inteligente, te hago bien mi tarea. Si se me van la mitad, pues no soy tan bueno, ¿verdad? Mi racionalidad no es como la espera, es más o menos la idea. Y esta historia de medir indirectamente racionalidad en términos de desempeño en una tarea, pues es como que el canon de la inteligencia artificial actual. Y puede explotar, pues dos ideas muy interesantes que el mismo Turing puso ahí, ¿verdad? Que es, puedes evolucionar a los programas para que modifiquen sus parámetros y su programa, de tal manera que al cabo de muchas generaciones tienes programas que maximizan esa métrica de uso. Entonces generas programas automáticamente, que es súper interesante. Es la aproximación canónica actual de la inteligencia artificial. Ahora observen que esta definición me dice una cosa bien interesante, cómo tiene que ser el comportamiento de la gente, pero no me dice nada acerca de cómo lo puedo construir, qué tipo de cómputo tiene que llevar a cabo. Y eso da margen a pues, muchas arquitecturas y lenguajes de programación basados en diferentes maneras de implementar agentes inteligentes, ¿no? La flecha que va de izquierda a derecha, esto de aquí no es temporalidad, pero sí habla acerca de sistemas que son pues, más complejos en términos de sus capacidades y el aparato que utilizan para generar comportamiento. Y entonces, pues teníamos, algunos de ellos tenían forma como de arquitectura, es decir, estructuras de datos y programas que manipulaban esas estructuras de datos en una computadora o en una red de cómputo, y otros más recientes tienen formas de lenguajes de programación, y como hay programación orientada a objetos, hay programación orientada a gente. Y la complejidad tiene que ver en que pues, hay agentes puramente reactivos, agentes que únicamente responden a lo que perciben en el medio ambiente, y con ello les puede ir pues bien en la vida. Mi tesis de maestría tuvo que ver con ello, con un algoritmo que se llama de redes de comportamiento, donde las conductas son nuevas de una red que se activan de manera similar a cuando se hacen las redes neuronales y la gente dispara entonces las acciones de tiempo. Pero pueden ser también agentes híbridos, esto es, agentes que son mayormente reactivos,
pero sí que pueden guardar un estado en memoria de qué era lo que iban percibiendo. Entonces tienen estado para poder soportar su toma de decisión. O agentes deliberativos que siguen esa tradición que había iniciado Newell y Simon, en donde ser inteligente quiere decir poder computar bien las consecuencias lógicas de lo que sabes, ¿no? Y entonces, si tú puedes demostrar lógicamente que eres capaz de hacer una maestría en inteligencia artificial, pues eso te va a llevar a conseguir una aproximación un poco en ello. Y lo que nos interesa a nosotros, que son agentes intencionales, que son agentes que tienen representaciones que juegan roles análogos a los que usamos los humanos para decidir qué hacer. Digamos, son agentes que usan creencias, deseos, intenciones, metas, para poder actuar a lo largo del tiempo y llegar al cumplimiento de la cosa. Y a partir de aquí, pues esto es muy reciente y el panorama hacia dónde va, pues yo lo que les voy a platicar es hacia un tipo de agentes que llamaríamos sociales, que serían agentes que pueden interactuar en un contexto social, siendo intencionales, pueden interactuar con otros agentes en un contexto social. Ya voy a hablar de ello más adelante. Es más o menos. ¿Qué es lo que hace que un sistema sea un sistema multiagentes? Uno podría pensar que es pues, la multitud por lo de multi, ¿no? Si tengo muchos agentes, pues estoy en un sistema multiagente. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que los agentes tienen interacciones entre ellos. Y ello se debe porque, pues como digo, son sistemas que actúan en el medio ambiente y por lo tanto tienen una esfera de influencia y visibilidad en ese medio ambiente, ¿verdad? Es decir, lo que hacen, pues tú lo puedes mapear a la parte del ambiente que ellos controlan o afectan con sus acciones y la que pueden percibir, y resulta que en esas esferas de influencia hay interacciones. Puede ver ahí la parte verde, ¿no? Y cuando hay interacciones, eso normalmente lleva a que los agentes tengan que interactuar. Intercambiar mensajes es una forma muy, muy normal de actuar, pero otra puede ser indirecta, ver qué está haciendo el otro y cosas por el estilo. Y en la forma más elaborada de multiagente, las interacciones dan lugar a lo que se conoce como organizaciones, que son como que grupos de agentes que están coordinados para poder cumplir con eso, ¿verdad? Y esa es la piedra angular de la parte social en inteligencia artificial, la presencia de las interacciones cuando hay muchos agentes. Si no interactúan, pues aunque haya muchos, no es de mucho interés para los sistemas multiagentes. ¿Vale? Ahora viene algo muy importante porque aplica tanto, creo yo, desde mi perspectiva, aplica tanto a nosotros como a los agentes artificiales. Y es una clasificación de posibles situaciones de interacción que se pueden dar cuando los agentes están en un ambiente, pues, como te acabo de describir aquí en esta gráfica, ¿verdad? Y es que resulta que los agentes tienen metas, son autointeresados. Cada agente tiene su meta y no necesariamente todos los agentes tienen la misma meta, ¿verdad? Y por lo tanto, uno puede decir que las metas son incompatibles. Si yo tengo la meta de dar esta conferencia hoy a las 5 de la tarde y no sé, un amigo tenía la meta de ir al cine conmigo a las 5 de la tarde, pues nuestras metas son incompatibles. Si yo trabajo para satisfacer la meta de dar esta conferencia, pues mi amigo no podría ir al cine conmigo. En ese sentido hay incompatibilidad entre las metas. Cuando las metas son compatibles, hablamos de situaciones de cooperación, y cuando las metas son incompatibles, hablamos de situaciones antagónicas. Segundo, en el medio ambiente, los agentes necesitan tener recursos para poder avanzar en la consecución de sus metas. Tiempo de computadora, bases de datos, posiblemente dinero, otras cosas, ¿verdad? Y esos recursos, si son limitados, pues pueden inducir conflictos. Entonces, si los recursos son suficientes, pues no hay pleito, pero si los recursos son insuficientes, esto obliga a que los agentes lleven a cabo negociaciones o coordinaciones para el acceso a los recursos. Y luego, a pesar de lo que nos cuentan con Robinson Crusoe, pues en realidad nuestras habilidades suelen ser muy limitadas, no sabemos hacer todo, ¿verdad? Entonces, nuestras habilidades individuales normalmente son insuficientes para lograr metas
de la organización en la que estamos trabajando. Y por eso requerimos trabajar con otras agencias. O puede ser el caso que no, puede ser también suficientes, pero lo interesante es cuando no es el caso, ¿no? Entonces, mi colega y amigo Nicandro Cruz es un especialista en redes bayesianas, ya les platicó aquí de lo que hacen para las aplicaciones en medicina, en ciertas cosas que tendrán la otra con Sonia Mestizo. Y yo soy un especialista en agentes y más vulnerables de decisión. Si necesito trabajar con redes bayesianas, es normal que coopere con él, ¿verdad? Y alguna meta común tendremos que establecer para poder estar. Y entonces, Jack Perezer fue uno de los pioneros en los sistemas multiagentes de la ONCE, plantea que con esos criterios, las características de las metas, habilidades y recursos, tú puedes caracterizar cómo es la situación de interacción entre varios agentes, ¿no? Hay situaciones cooperativas que se caracterizan porque las metas de los agentes son compatibles, pero en las otras características puede haber problemas, ¿no? Si las habilidades y los recursos son suficientes y las metas compatibles, estás en un recurso, en una situación que se conoce como de independencia, que no es muy interesante para los agentes, ¿no? Es, en realidad, los agentes pueden decidir qué hacer en todo momento en la consecución de sus objetivos sin tomar en cuenta a los demás y la cosa va a avanzar, ¿no? Pienso en los departamentos de investigación que son muy chiquitos. Entonces, si tú eres un departamento de investigación con 3 investigadores, un montón de presupuesto y trabajas en un tema en donde todos pueden hacer un trabajo, pues en realidad no hace falta poner en acuerdo para avanzar en la consecución de los objetivos, la cosa va a marchar solita. El problema está cuando la cosa no es tan bonita. Y, por ejemplo, tienes habilidades insuficientes, pero recursos suficientes. Esto, pues, amerita una coordinación simple en el sentido de ver, me tengo que poner de acuerdo con alguien más para que haga la tarea que yo no soy capaz de hacer o que no soy tan experto en ella, ¿no? Si la cosa es al revés, si las habilidades son suficientes, pero los recursos son insuficientes, tienes una especie como de cuello de botella, ¿no? De congestión. Y hay que establecer mecanismos de control de acceso al recurso para que los agentes accedan a él de manera ordenada. Y si ambas cosas son insuficientes, pues estás en una situación de colaboración coordinada. Ahí sí vas a tener que platicar para ver quién hace qué y cuándo utiliza los recursos. Y más vale hacer un plan conjunto para llevar a cabo la tarea en cuestión, ¿no? Es más o menos la idea. Entonces, en el área de sistemas multiagentes, pues trabajamos en protocolos para resolver estas situaciones de interacción. Hay situaciones de interacción que son pues más feitas, en el sentido que son antagónicas. Nuestras metas son incompatibles, ¿verdad? Y entonces establecen ya sea situaciones de conflicto o de competencia, ¿no? Por ejemplo, si las metas son incompatibles, pero las habilidades son suficientes y los recursos son suficientes, pues los agentes entran en una especie como de competencia, lo que le llamamos competencia sana. Competencia sana cuando ese es el caso, ¿no? Cada quien tiene su meta, pero puede hacer la cosa y los recursos alcanzan para todo. Y entonces los dejas que corran, que compitan y seguramente es lo mejor para lograr las metas. Pero si las habilidades son insuficientes, la cosa también requiere coordinación. Porque entonces necesitas ser equipo. Y son los equipos los que compiten unos contra otros, pues para poder tener ver quién establece la meta. Acuérdense que si un equipo hace la meta, el otro no puede, ¿no? Entonces por eso son competitivas. Y luego, pues, si los recursos son insuficientes, puede haber y pero las habilidades son suficientes, puede haber un conflicto individual por recursos. Y el último caso, que es el más de todos, ¿no? Que es, nuestras metas son incompatibles, las habilidades son insuficientes y los recursos son insuficientes, pues ahí hay un conflicto colectivo por los recursos y lo deseable es no llegar a esa situación, pero aquí la única solución posible es armar equipos para pelearte con los otros, a ver quién consigue los recursos, ¿no? Las situaciones de guerra son un ejemplo de los conflictos colectivos. ¿Sí? Me parece una categorización interesantísima de cuáles pueden ser las situaciones de interacción entre agentes artificiales, pero también entre agentes humanos. Puede ser útil también para ver si hacemos una situación de interacción, en dónde está, y tomar decisiones también. Y entonces, lo que queremos hacer en el área de sistemas multiagentes es continuar el trayecto o la ruta que habían planteado
Newell, ¿verdad? De decir, la computadora necesitamos tracción, que hablen de metas, acciones, pasiones, creencias, etcétera. Y encima de eso, necesitamos montar otra capa de abstracción que tome en cuenta lo social, ¿no? Entonces, que tú puedas programar a la computadora, modelarla, validarla en términos de misiones, organizaciones, interacciones, roles, las cosas que tienen que ver pues, con muchas de las cuestiones organizacionales, ¿no? Entonces, y eso es más o menos el propósito pues, general. Lo que les quiero contar a continuación es mea culpa y solo mea culpa. Es decir, es un enfoque personal a cómo se puede trabajar en la investigación en sistemas multiagentes, ¿verdad? Entonces, pomposamente, aquí la había puesto por aquí arriba, metodología. Pero en realidad creo que es un triste modus operandi, no llega tanto como una metodología. Pero sí es interesante y tiene que ver con las ideas que he platicado hasta el momento. Si no quieres reinventar el hilo negro o perderte en lo que estás haciendo, necesitas fundamentos teóricos, pero que son acerca de la inteligencia, ¿verdad? Esos que decía yo no son computacionales, ¿no? Entonces necesitas referentes que te hablen acerca de cómo otras disciplinas conciben el aprendizaje, la evolución, la historia hasta de las creencias y las intenciones, la planificación, y pues tener una idea de la literatura relevante en el área para poder entonces plantearte pues, temas de investigación, ¿verdad? Y los temas de investigación, por supuesto, que tú piensas que los vas a poder implementar en una computadora y que tendrán aplicaciones relevantes para los problemas. Pero antes está la historia pero ¿de dónde vienen las ideas que vamos? ¿Vale? Y aquí viene la parte complicada. Es muchos de estos fundamentos pues son un poco distantes a cómo los computólogos concebimos pues, nuestras herramientas y desarrollamos nuestras prácticas como investigadores. Y la forma de acercarlos pasa por formalizar estos fundamentos. Necesita traducirlo a un formalismo, normalmente un formalismo matemático, puede ser lógico u otra forma de matemáticas, ¿verdad? Que te acerque a la idea de que la cosa puede implementarse en una computadora. Entonces la idea es tener una teoría, esto cómo se llama, acerca del problema que quieres trabajar, formalizar los conceptos que te interesan y ver cómo estos conceptos se pueden implementar en una computadora. Y la implementación tiene que ver con el desarrollo de herramientas de cómputo, la elaboración de los programas de agente y su aplicación en la resolución de problemas. Si lo haces bien, normalmente después de pasar por la implementación, estás en condiciones de revisar los fundamentos, eso es muy interesante. Porque tú puedes entonces ver si tus principios de inteligencia y racionalidad que venían, no sé, de la filosofía o de la biología o de la lingüística, pues son los correctos. O si tu implementación dijo otra cosa, y entonces revisarlos y volverle a dar la vuelta a la historia. En este ciclo iterativo, pues estás generando investigación. Es como lo digo. Y lo que les voy a platicar un poquito es lo que yo hago en esos tres ejes, en esos tres vértices por ahí de fundamentos, formalismo e implementación, y posteriormente les enseñaré algunos casos de lo que hago con mis estudiantes al respecto. Fundamentos. Bueno, cuando yo me acerqué a estos agentes más listos que tienen representaciones, fue más o menos evidente por la época y lo que se hacía, que el referente teórico, digamos, tenía que ver con la filosofía. Esto no necesariamente es así. Tú puedes agarrar fundamentos de otras áreas, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesaba es esta historia de que los agentes tenían creencias de Dios. Y la gente hablaba del lenguaje BDI y así. Y entonces, pues, ahora creo yo puedo resumir la historia en un solo slide, es decir, qué fundamentos filosóficos me interesaban. Pues hay tres ideas y tres filósofos que son muy importantes para lo que voy a platicar. El primero es el lamentablemente recién fallecido Daniel Dennett, que tiene una teoría que él le llama la postura intencional, que es central para mi aproximación a los multiagentes. Él lo que dice es que nosotros atribuimos creencias de esas intenciones a nuestros congéneres, ¿verdad?
Es decir, yo no he visto, no tengo un escáner para ver la cabeza de Gladys y la de Randy que me estaba acompañando a montar ahorita toda esta presentación. Pero lo que yo asumo es que ellas dos creen que teníamos esta plática a las 5 y que creen que iba a ser en Zoom y que desean que la plática tenga éxito y que entonces intentarán hacer que el sitio funcione y por lo tanto la cosa va bien, ¿no? Pues fíjense cómo yo no puedo garantizar que en ellas como agente hay estos creencias o intenciones, pero puedo asumir que eso es el caso. Y también puedo asumir que ellas son agentes racionales, que quieren, pues, satisfacer sus metas, ¿verdad? Y resulta que el truco funciona. Créanmelo, 20 minutos antes de la presentación, estábamos aquí los tres sentaditos probando las cosas. Es decir, llegamos al mismo tiempo, nos coordinamos, traíamos los mismos objetivos, y todo esto gracias a lo que yo supuse que ellas creían, deseaban, intentaban. Y muy probablemente ellas hicieron lo mismo. Yo no llego, me dicen 4:20 para las 5 hay que estar ahí, pero no llego. Entonces empieza a haber una duda sobre, primero, mis contenidos, ¿no? O sea, a lo mejor no creía que la reunión era a las 5, porque no recibió el mail o algo por el estilo. Y si la cosa se pone más grave y no se soluciona, pues inclusive la duda puede llegar hasta poner en tela de juicio mi racionalidad, ¿verdad? Y entonces la postura intencional como que salta por los aires. Pero es que eso no es un agente, ¿no? Nos pasa un poquito con la IA generativa, ¿verdad? Interactuamos con ChatGPT y asumimos que cree, desea, intenta cosas y que comunico con él, pero de repente algunas respuestas que da pues dejan muy mal parada a su racionalidad. Y entonces mi postura, esa estrategia que tengo para tratar de entender cómo está actuando, pues queda como en tela de juicio. Esa es una idea que vamos a usar por ahí, la postura intencional. Ahora observen que Bennett es muy chulo y me dice, pues mira, le hacemos así. Ahora, ¿cómo usamos esas representaciones para decidir racionalmente lo que hacer? Pues no sé. Yo asumo que los humanos lo hacemos y ese no es realmente el problema de la postura intencional. Afortunadamente, hay otro filósofo que se llama Michael Bradley, que trabaja en temas de razonamiento práctico. Y él sí que está interesado en cómo es que decidimos qué hacer. En particular, ¿cómo se puede explicar algo muy raro que es la intención que mis estudiantes toman cuando entran a la maestría de ser maestros en inteligencia artificial? Esa intención en un momento dado tiene una influencia larguísima en todo lo que hacen por un periodo de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que haya intenciones presentes que afectan al comportamiento futuro? O intenciones futuras, como también se les llama, ¿no? Bradman argumentó que el asunto era, o se debía a que las intenciones tenían una estructura muy parecida a la de los planes. Solamente son planes parciales, dinámicos, que cambian con el tiempo y jerárquicos, pero cuando tú dices, voy a intentar ser maestro de inteligencia artificial, se arma un plan que se proyecta en el tiempo de lo que podría yo hacer, aunque pues todo es revisable, ¿no? Lo mismo que cuando yo decía en la mañana, intentaré dar una conferencia a las 5, pues ya tenía un plan como que era, pues, llegar a la compuesta a tiempo, preparar mi presentación, etcétera. Eso permite. Y las ideas de Bradman caen como anillo al dedo, porque, digamos, explican uno de los préstamos de Dennett, ¿no? Asumir que la gente es racional. Bueno, lo que él me dice es qué condiciones tiene que cumplir la gente para ser racional. ¿Qué cosas lo que es razonamiento práctico? En términos de estas representaciones, creencias, estudios y intenciones. ¿Verdad? Otra muy bien. Y por último, está John Searle, que él, junto con su profesor, elaboraron la idea de los actos de habla, que es, hay mensajes que no son meramente, no establecen como proposiciones lógicas de saber si la cosa es falsa o verdadera, ¿verdad? Sino que se comportan como acciones. Cuando tú en la mesa dices, pásame la sal, pues en realidad no te interesa saber si la frase es falsa o verdadera, lo que te interesa saber es, no te interesa saber algo, lo que te interesa es en algún momento dado tener la sal en la mano y poder continuar con tu comida, ¿verdad? Y entonces, los agentes pueden ordenar, preguntar, instruir, informar en estos términos, pero estos mensajes en realidad están comunicando pues estados intencionales.
De manera que este framework me permite tener sistemas que voy a caricaturizar acá, pero la cosa es muy profunda. Cada uno de estos hombres tiene una obra vastísima en este tema, y que pues hay que revisar bien si quiere trabajar en esta área. Pero tú puedes tener un sistema que, eso, si lo caricaturizamos un poquito, pues tienes agentes, voy a tener otra vez a Alex y Sonia, ¿verdad? En un ambiente donde hay una herramienta que puede demostrar que es un micrófono para dar estas conferencias, y entonces resulta que el agente Nick puede percibir el ambiente y, por tanto, él puede percibir que el micrófono está apagado, ¿no? Y sabe que, además, sabe esto porque lo percibió el perfecto. Y Alex es un agente que no ha visto el micrófono, pero Nick le informó. Y, por tanto, él sabe que el micrófono está apagado, pero porque Nick se lo dijo. Y él tiene una meta que es, pues, quiere encender el micrófono para dar su conferencia. Pero no sabe cómo. En cambio, Sonia es el otro agente que, en este caso, pues no ha visto el micrófono ni ha hablado con Nick, pero sabe de nacimiento, porque su programa sí lo dice, que los micrófonos normalmente cuando los abres están apagados. Pero tiene un plan que le permite encenderlo. Es decir, cuando tú quieres encender algo, pues enciende la cosa. Tú ves el switch de voz, ¿no? Y Alex, por lo tanto, podría delegar la tarea de encender el micrófono, pues enviándole un acto de habla con él. Yo quiero que el micrófono se elija. Y por supuesto, Sonia puede hacer dos cosas: mandarlo al diablo, porque son agentes autónomos, o efectivamente cooperar con él y encender el micrófono. Más o menos lo que me permiten estas ideas de filosofía traducida a un sistema computacional. Muy interesante. ¿Cómo pasamos estas ideas filosóficas a computación? Vía el formalismo, ¿verdad? Entonces, originalmente se trabajó mucho en los años 80 en lo que se llamaban lógicas BDIFTL. Los nombres son muy feos, pero ahorita los explico. Que son una familia de lógicas raritas. No son la lógica esta proposicional que manejamos toda la vida, sino que son lógicas multimodales. Y que lo que me permiten es poder razonar acerca de lo que una gente cree y cuáles son las consecuencias de esas creencias. Y también me permite razonar acerca de sus deseos, sus intenciones, las relaciones entre estos tres componentes. Por ejemplo, si es deseable intentar dar una conferencia, puesto que no lo creo posible. El tráfico, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? También se puede razonar acerca de ello. Se puede razonar acerca de los eventos que ocurren en el medio ambiente y, sobre todo, CTL, que quiere decir árbol lógico computacional, es un componente lógico que me permite ver cómo estos componentes cambian en el tiempo durante la existencia de la gente. Son lógicas muy expresivas. Pues vean todo lo que se puede decir con ellas, ¿verdad? Y ahí teníamos un equipo australiano muy potente, en donde Alan Rao diseñó estos modelos formales basados en lógica, donde Gladys me va a regañar, porque ya sé que hay una recomendación de no poner fórmulas, y esto más que fórmulas parecen groserías de cómic, ¿no? Están muy feas, pero déjenme decirles lo que quieren decir, porque eso es lo que es muy interesante acá. Estas lógicas me permiten decir cosas como que puedo establecer principios de racionalidad, de esos que los filósofos plantearon, los puedo traducir a fórmulas lógicas. Esta es, por ejemplo, la expresión de posposición finita, que quiere decir algo que es, pues, muy normal, ¿no? Que es cuando una gente intenta algo, en todo futuro posible, eventualmente, la gente deja de intentar. Y es una característica deseable de los agentes racionales. Porque los agentes racionales tenemos cabezas, todo, de tamaño finito. No somos agentes infinitos. Y no podemos llenar una cabeza infinitamente con intenciones. Entonces, si yo intento algo, eventualmente voy a dejar de intentar, ¿no? Y esto da pie a lo que se le llama, pues, compromiso, ¿no? Entonces, ¿cuándo dejo de intentarlo? Pues hay varias estrategias. El racional, esta fórmula que quiere decir es, cuando un agente intenta en todo futuro posible eventualmente hacer algo, el agente va a mantener la intención en todo posible hasta creer que ha logrado la cosa
O crees que no existe un futuro en donde eventualmente la meta se alcance, ¿no? Y lo que es muy interesante es, pues, que tú puedes validar si los agentes que implementas cumplen o no con estos principios que son como generales, ¿no? Son principios de racionalidad general. Y así. Entonces, agarras a tu filósofo favorito, traduces esos principios al formalismo y ahora puedes razonar acerca de que tus agentes satisfacen los principios y si lo hacen, pues tú dices que son más o menos razonables. Lo ideal sería que estas especificaciones lógicas se pudieran ejecutar, que ese fuera tu programa de agente, ¿verdad? Pero desafortunadamente, esto sí se puede computar automáticamente, pero tiene un costo computacional muy elevado. Entonces, digamos que no es, pues, de momento, no nos podemos plantear que los agentes usen un formalismo por el estilo, como programa de agente, ¿no? Eso es lo que dice cómo se comporta el agente. Pero sí que me permiten modelarlos, especificarlos y verificar. Está, pues está muy bien. Pues ahora, ¿cómo hago para realmente tener programas de agente? Pues cambio de aproximación. Entonces digo, voy a buscar hacer formalismos que sean más computacionales, ¿no? Y la idea es crear lenguajes de programación que incorporan estos conceptos básicos, creencias, deseos, intenciones, planes, etcétera, como componentes principales del lenguaje mismo. Entonces, programar a los agentes en esos términos. Es una idea de Joachim Schumann, con un lenguaje de programación abstracto, ¿no? No se implementó nunca formalmente bien, digamos, se llama JSON 0. Y nosotros usamos mucho un lenguaje que se llama JSON, en donde la idea es, pues tú puedes implementar en Java uno de estos lenguajes, ¿no? Que usen creencias recursivas. Y entonces estás con un pie en ingeniería de software. Lo que haces es define una sintaxis de lo que quiere decir un lenguaje correcto, un programa correcto, perdón, en un lenguaje dado. Aquí solamente me voy a detener en la primera parte que dice un agente es una colección de creencias, planes y metas. Ah, muy bien. Y abajo está, pues, cómo especificas todo eso formalmente y el filtro para decir si tu programa está bien escrito o no. Y luego, cada agente es un autómata como estos, que tiene el programa de agente y que cambia de estados posibles. Entonces, este autómata lo que te dice es cómo el agente, a partir del programa inicial, procesa los eventos que detecta en el medio ambiente, seleccionando planes con los cuales puede formar intenciones, y las intenciones, cuando se ejecutan, pues cambian el medio ambiente de manera que eventualmente, después de vuelta y vuelta y vuelta, el ambiente consigue las metas que persigue. Perdón, el agente consigue las metas que persigue, ¿no? Pero claro, esto es muy computacional, pero ahora no puedo razonar acerca de qué es lo que los agentes creen que están intentando, ¿no? He perdido mis operadores temporales y he perdido los operadores sociológicos que me permitían decir cosas acerca de cómo era el comportamiento. Y en la práctica usamos una pila de aplicaciones con un equipo franco-brasileño y italiano que cooperamos con ellos en varios aspectos, en donde pues tú puedes tener agentes como los que he platicado, interaccionan entre ellos enviándose mensajes, actos de habla y deciden qué hacer en términos BDI, razonamiento práctico, pero que además pueden utilizar herramientas que están organizadas en espacios de trabajo, que son como abstracciones de nodos de una red. Computadoras, teléfonos, dispositivos inteligentes, ¿verdad? Y entonces pueden hacer cosas en medios ambientes interesantes. Y luego, que pueden utilizar una capa arriba que es una capa organizacional. Es decir, tú puedes definir una organización como el Instituto de Inteligencia Artificial, en donde hay equipos de trabajo, hay docentes, hay investigadores, hay personal administrativo, hay personal de apoyo y los administradores, hay roles como auxiliar, administrador, director del instituto, ¿verdad? ¿Y qué creen? Hay misiones como, pues eso, publicar, investigar, etcétera, pero los agentes pueden decidir ellos mismos a qué equipo adscribirse y, por lo tanto, qué rol adoptan. Y eso lo hacen dinámicamente, ¿no? Si quieren un ejemplo más cercano, pues la cascarita de fútbol en el barrio, ¿no? Está el concepto de que hay un equipo de fútbol donde hay diferentes roles, hay porteros, defensas, etcétera, delanteros, y cuando jugabas, pues tú a veces eras portero y a veces eras defensa, y dependiendo del rol que adoptabas, tienes diferentes metas,
y esas metas las puedes agrupar en esquemas que garantizan que consigas misiones, como por ejemplo ganarle al equipo, ¿no? Entonces, Yakamo te permite operar en estos tres, en esas tres dimensiones a la hora de implementar a gente. Y ahora lo que les voy a enseñar para terminar la plática es qué hemos hecho en Xalapa en estas, en estos temas, ¿no? Digamos, son agentes a la jalapeña, y ver cómo pues nuestra investigación impacta en los tres aspectos, ¿no? Digamos, en los fundamentos, en la formalización y en la implementación y las aplicaciones de estos problemas. Entonces, una primera, a mí me interesaba mucho la cuestión de el formalismo, porque razonar acerca de lo que tus agentes son capaces de hacer o no en términos de racionalidad es importante para saber si son bien comportados. De hecho, yo creo que es un tema central ahora, ¿no? El que tiene que ver con explicabilidad y transparencia, etcétera. Tú deberías de poder garantizar que tus agentes cumplen con una especificación y que no se van a salir de ella. Y deberías de poder explicar por qué hicieron lo que hicieron. Y estos formalismos, pues, sirven para ello, ¿no? Entonces, mi alumno de maestría, Martín Castro Manzano, propuso una lógica para razonar acerca de cómo es el comportamiento de esos agentes JSON. Yo puedo razonar acerca de qué es lo que los agentes creen, desean, intentan y cómo cambia eso en el tiempo, pero de programas en particular. Y fue muy interesante porque nos permitió establecer que cualquier programa implementado en este lenguaje JSON satisface la característica de posposición finita, es decir, abandona las intenciones eventualmente. No son necios, en el sentido de que no se comprometen con su intención para siempre, y luego son parcialmente racionales en su reconsideración, que es, pueden a veces llegar a la conclusión de que es conveniente abandonar su intención. Pero esta forma de racionalidad es muy limitada, en realidad es que no tienen un plan que les permita continuar con la idea de cumplir con la meta y entonces pueden reconsiderar sus intenciones, ¿verdad? Esta fue su tesis de maestría, tiene esa publicación del formalismo, y él en doctorado continúa haciendo algo muy interesante, que es, planteó una cosa que para los filósofos es muy importante, es utilizar el mecanismo computacional para regresar a los fundamentos teóricos. Planteó que la revisión de intenciones, la forma en cómo los agentes abandonan o modifican las intenciones que han formado previamente, es una forma de lo que llamamos aprendizaje intencional. Es una forma de aprendizaje, creo. Y entonces, ahí él continuó su trabajo, actualmente ha escrito la FAEB en Puebla, y ha hecho cosas muy interesantes en ese sentido, y está muy bien. Yo, problemas que le puedo ver al trabajo en ese momento es, pues sí, demostrábamos cosas en ese sentido, pero la demostración era manual, es decir, estaba la lógica y nosotros manualmente hicimos las demostraciones y la cosa que funciona. Pero actualmente está muy, muy, muy candente la historia de que esto se puede automatizar, la demostración. Tú tienes algoritmos que se conocen como model checking que pueden automatizar estas cosas. Entonces estoy bien interesado en retomar esta historia. Dennis Fisher es una referencia de este año en donde ellos tienen un lenguaje de programación que se parece mucho a JSON. De hecho, superficialmente es casi idéntico, en donde ellos automáticamente pueden demostrar que los agentes cumplen con las cosas. Bien. ¿Cómo iba lo del aprendizaje intencional? Miren, este es un programa de agente muy sencillo para jugar en un problemita muy básico en el mundo de pub. Y entonces, están las creencias de la gente cree que B está sobre A, está en la mesa, etc. Tiene una creencia también que dice que un bloque está libre y no tiene nada encima. Y de vez en cuando le podemos pedir que ponga bloques en algún otra posición. Yo le puedo pedir que ponga B en C, y yo esperaría que la gente pues mueva el bloque. Y para ello tiene un plan. Pero esta gente tiene un plan que es muy naif, que dice, bueno, en cualquier circunstancia lo que yo tengo que hacer para poner un bloque en otro es moverlo del bloque origen al bloque destino. Y la cosa funciona muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo tengo otro agente en este entorno que de repente yo le pido a la gente que ponga B en C, pero otro agente en el linter me está poniendo C con C. Entonces este plan falla. Porque cuando yo quiero poner B en C, estoy ya ocupado. Y el contexto del plan este, pues, no cubría ese caso, ¿no? Me decía, este plan funciona así.
Y el aprendizaje intencional consiste en detectar esos fallos y a partir de los ejemplos que he guardado como mi experiencia de qué ha pasado cuando quiero poner cosas en este mundo, yo puedo aprender. ¿Qué aprendo? Pues un árbol de decisión. Una cosa como esta. Que me caracteriza cuando mi intención ha tenido éxito y cuando tengo fracaso. Y con este árbol puedo modificar el contexto original que era muy guango. Entonces yo después de, bueno, la gente después de aprender puede corregir su plan y decir, claro, yo puedo poner un bloque sobre otro, siempre y cuando el bloque origen y el bloque destino estén en orden. Si no, mi plan no funciona. Y este plan sustituye al anterior, de manera que ahora él puede reformar intenciones de ese plan de manera más segura. El trabajo de Martín sobre la reconsideración nos llevó a utilizar este mismo árbol, pero utilizar la información que son las ramas de fallo, las cosas que fracasan. Y las ramas de fallo te pueden servir para aprender reglas de abandono. Algo así como, yo estoy intentando poner el bloque, pero de repente me doy cuenta que me están estorbando. Entonces es racional abandonar la intención y buscar otra forma de cómo intentar poner dentro, ¿no? Hay muchos ejemplos donde la cosa puede ser súper útil. El concepto lo extendimos para que operara en un contexto donde hay varios agentes. Los agentes pueden ser algo muy valioso, que es, pueden intercambiar ejemplos de aprendizaje entre ellos. Si yo he fallado una vez, es muy difícil que aprenda algo útil para corregir mi plan. Pero le puedo preguntar a otros agentes en el sistema multiagente cómo les ha ido a ellos cuando quieren poner bloques encima de otros. Y ellos pueden compartir los ejemplos conmigo. Yo puedo aprender una mejor explicación de por qué se debe dar el fallo y compartir el plan corregido con ellos, ¿verdad? Y Gustavo Ortiz, otro de nuestros estudiantes, utilizó y implementó un algoritmo ahí multiagente en donde el aprendizaje es incremental. Eso quiere decir, los agentes se pueden intercambiar no bunches de ejemplos, sino un ejemplo a la vez. Y cada vez que se intercambia un ejemplo, los agentes aprenden. Y es bien, bien, bien útil para ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que es el aprendizaje intencional. Como idea general, es uno de nuestros trabajos más, ¿no? La gente lo utiliza mucho en el contexto de simulaciones, en problemas de logística, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con agentes que utilizan logística. Enfrentan mundos dinámicos, entonces es interesante que los agentes puedan corregir el contexto de los planes si hay problemas, ¿no? Posteriormente, Alberto González Alarcón hizo una implementación de esta idea del aprendizaje intencional como una librería para JSON. Extendió la semántica operacional con otra parte que monta todo el aprendizaje este como una clase de agente en JSON. Entonces, tú puedes definir que tus agentes son capaces de aprender. Y entonces esos agentes pueden interactuar con los agentes normales que no aprenden y hacer cosas. ¿Vale? Ok. Otra cosa que hemos hecho. Hemos intervenido en esta pila de aplicaciones porque como cooperamos con estos amigos y nos dejan nuestras herramientas que son abiertas, pero tenemos pues, comunicación con ellos, pues Gustavo Ortiz hizo una estancia con Johnny Hubner, que es el autor de Jason, de Jack Amun, uno de los autores por ahí. Y entonces, él traía una idea bien padre, que es, los agentes son como la idea básica para modularizar los sistemas multiagente, pero hay un problema. Ellos en sí mismos son muy complejos. Entonces, tendríamos que crear una especie de herramientas para poder modularizar a los agentes. Es decir, pues descomponer sus cabezas en módulos que pueden estar bien organizados, que pueden cargar y descargar. Su idea era muy interesante. Bueno, como lo platicaba, se los cuento. La idea es, yo soy un agente que me doy cuenta de que no soy capaz de implementar un algoritmo, digamos, de lenguaje natural. Pero sé que existe un módulo en la nube que tiene las capacidades necesarias para que yo pueda llevar a cabo esa tarea. Y entonces puedo cargar ese módulo. Y es como si, decía él, es como Matrix, ¿no? Te pones el cassette, las capacidades que el módulo tiene se cargan como si fueras un solo agente. Y tú extiendes también los planes incompletos que tenía el módulo. Y ahora es un agente capaz de poder hacer lo que nació, ¿verdad? Y entonces haces la tarea y después descargas el módulo que cargaste. Y entonces vuelves a ser un agente ligero que no necesitaba de todo lo que.
Y entonces propuso una solución sintáctica al problema basado en lo que se llama un espacio de nombres, las creencias, las creencias que están anotadas con el módulo al que pertenecen. Y actualmente la cosa está implementada en JSON, es decir, extendimos el lenguaje JSON original junto con John Hofner y Rafa Bordini al principio, entonces con John más adelante. Y si tú usas la herramienta JSON Cartago, la descargas del sitio haciendo la cosa, pues tiene el manejo de módulos que Gustavo montó en el lenguaje, ¿verdad? Está ahí una parte de la herramienta. Si lo quieres ver como aplicaciones más hacia aplicaciones, tenemos dos proyectos ahí que tienen que ver con minería de datos distribuida, que mi colega y amigo Nicandro y Tony ya les platicaron de la historia, ¿no? Es la historia esta de que ahora tenemos muchos datos y podemos procesarlos para usar inteligencia artificial para crear modelos que nos ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Pues la IA está aquí en esta parte pequeñita y que hay mucha estadística y bases de datos y otras cosas, ¿no? Y la cosa funciona bien, es una cosa muy de mucho interés como área de desarrollo tecnológico. El problema es que este proceso es súper largo, tiene muchas fases y hay muchos algoritmos y técnicas en cada uno de los pasos. Entonces, la idea que tuvimos ahí fue, ¿qué tal si podemos hacer agentes que implementen como flujos de trabajo en este proceso? Y que además puedan hacer una cosa que se llama minería de datos distribuida, que es, los datos en realidad están en diferentes computadoras en una red. Puede ser localmente en un clúster, o puede ser en una red remota, como diferentes nodos en Internet. Y entonces, pues yo despliego un equipo de agentes que construyen artefactos, herramientas en cada una de estas máquinas, y entonces puedo correr flujos de trabajo. Pero los agentes, pues son lo suficientemente listillos como para saber qué herramientas necesito en qué máquina, y cuáles son los algoritmos que me convienen. Eso no somos como la meta, ¿verdad? Entonces, está disponible en un repositorio público. Es la tesis de Javier Limón. Y la cosa tiene este interés. Para no reinventar el hilo negro, los artefactos, las herramientas que los agentes usan, reutilizan una herramienta de minería de datos que se llama WEX, su prima que es MOA para la aprendizaje online. Entonces, WEX te provee una colección de algoritmos de aprendizaje automático de un montón de variedades, y algoritmos de preprocesamiento, y algoritmos de metaaprendizaje. Entonces, estos algoritmos se pueden encapsular en herramientas que los agentes usan, y los agentes lo que deciden es cuándo usan qué herramienta y en qué orden, y siguen el flujo este del data mining para lograr obtener un modelo, ¿verdad? Y para probarlo, lo usamos para estudiar una aproximación al aprendizaje distribuido que se basa en una técnica que se conoce como window. Es algo así como que les cuento rápidamente. Hay un agente que aprende localmente con sus datos un modelo, pero él sabe que hay más agentes en su medio ambiente que los que están en las otras compras, ¿no? Y él les puede preguntar, ¿qué piensas tú de mi modelo? Y la respuesta a eso es, los otros agentes le envían ejemplos que están mal clasificados. Y este vuelve a aprender con los ejemplos que están mal clasificados. Y eventualmente llega un momento en que todos están de acuerdo. Ya no hay más ejemplos mal clasificados en el sistema y la cosa pasa. Y la interacción tiene muchas variaciones. Por eso diseñamos ya KDDM para poder diseñar diferentes tipos de trabajo. A veces yo mando el modelo y ellos me regresan ejemplos. A veces yo les mando el modelo y ellos lo empiezan a rolar entre ellos para mejorarlo. A veces ellos me mandan datos al principio, yo aprendo. Hay pues muchas variaciones al respecto, ¿verdad? Y lo que encontramos es que con las estrategias estas descentralizadas que ocupan no todos los ejemplos, podemos aprender igual de bien que usando todos los datos disponibles en el sistema. Esto es la caja de la caja. Pero estos algoritmos usan menos datos, ¿verdad? La cosa puede ser tan escandalosa que hay estrategias que me permiten aprender igual de bien en la aproximación tradicional de centralizar todos los datos y usarlos, con tan solo el 3% de los ejemplos disponibles. Entonces es una especie como de técnica de muestreo aquí, ¿verdad? Y Javier, pues, implementó esta herramienta muy bien y luego incluso, pues, propuso la utilización de GPUs para optimizar una parte que era un cuello de botella
es la parte donde yo pregunto qué les parece mi modelo. Como tú tienes que clasificar todos los ejemplos, es muy lento. Montamos eso en GPU y la cosa a partir de ahí es súper rápida y muy efectiva. Y encontramos, bueno, en este mismo paper de los GPU, pues él hizo una aplicación a un problema que ataca mi colega Héctor Gabriel Acosta, que es la segmentación de imágenes médicas, ¿no? Entonces tienes las imágenes de lesiones en el cuello cervicouterino, quieres ver si son posibles lesiones que tuvieran algún tipo de cáncer o no. Entonces los agentes aprenden un árbol de decisión que clasifica los píxeles en los o no y segmenta las imágenes. Y se puede hacer usando, pues, no todos los píxeles que los datos de Gabriel nos usaban, sino parte de ellos como que tienen los datos de arriba. Y David Martínez, otro de mis estudiantes, de los estudiantes en el instituto, encontró que había algo muy curioso, que hay muchos datos de muchos dominios y los cuadros son diferentes algoritmos de aprendizaje. Y lo que tenemos es esta gráfica que se parece un montón, que se dan cuenta en todos los casos, la pendiente hasta que cae, ¿no? Entonces, resulta ser que cuando aprendemos muy bien, cuando mis modelos son muy precisos, ocupo muy poquitos datos. Cuando tengo problemas al aprender, mis modelos no son tan precisos, empiezo a utilizar más datos. Y eso se repite, y no importa si uso árboles de decisión, si uso redes neuronales, si uso redes bayesianas, si uso máquinas de soporte vector, pues parece como un problema inherente al Windows este que estaba yo usando y a la naturaleza de los datos. Y lo que pensamos es que, claro, es una manifestación del ruido en datos. Si tus datos son ruidosos, no puedes aprender bien. Y eso hace que iteres más veces en el aprendizaje y que uses más datos. Pues la tesis de David no se las voy a spoilear porque David se va a graduar a finales de este semestre, pero tiene una técnica que puede detectar ruido en bases de datos y hacer que el Windows vuelva a ser efectivo. Es decir, que aprendas bien con pocos ejemplos a pesar de que originalmente había ruido. Y ha generado una herramienta, pues muy recientemente este año, muy interesante para modelar el ruido en datos y generar ruido de manera sintética. Es decir, tú puedes generar datos en los cuales sabes qué tipo de ruido hay, en qué cantidad y quiénes son los ejemplos ruidosos, lo cual es muy útil, pues, para estudiar sistemáticamente estos fenómenos, ¿verdad? Termino con esto. También podemos hacer aprendizaje y simulación. Es decir, la idea de que los agentes puedan aprender, la primera vez que lo pintamos fue Jean-Christian Díaz, vino con la idea de que quería estudiar la informalidad laboral en Veracruz. ¿Dónde trabaja la gente? Si en el sector laboral o en el oscuro, ¿no? En un empleo que no está declarado, etc. Y entonces lo que hizo fue implementar un sistema multiagente BDI, pero en donde uno de los componentes, el empleador, es un modelo que se aprende con datos de la Agencia Nacional de Empleo, con datos de, pues, todos los empleadores de Veracruz. Tienes un agente que es una especie como de metagente aprendido y agregado. Y la población de Veracruz, pues, se toma del censo de población. Y entonces, pues, tú estableces una teoría sobre cómo se da la evolución de los agentes estos en el tiempo. La cosa tiene que ver con cómo aumenta su grado de escolaridad y cuánto están ganando, y entonces ellos deciden optar por un empleador formal e informal, y el empleador contrata o no. Y con ello, con este modelo, Jean-Christian podía hacer una cosa bien interesante, que era reproducir los datos de la informalidad laboral que el INEGI reportaba en un periodo de 10 años, ¿no? Y la idea es que tú pudieras usar ese modelo después para ver qué efecto tenía, pues, aplicar ciertas políticas en ese mercado laboral para favorecer el empleo formal, ¿no? Desafortunadamente y afortunadamente, Jean-Christian no siguió por el lado de la investigación, pero ha hecho cosas muy importantes aplicando inteligencia artificial en sus empresas y en la empresa para la cual trabaja. Tengo cosas muy interesantes. Y Alex Plata generalizó la idea. Nada más aquí le estoy haciendo trampa, porque Alex no ocupa agentes como las que hemos visto, sino ocupa agentes un poquito más sólidos, digamos, no son tan listos como los BDI, pero tienen la ventaja de que pueden ser muchos. Y entonces, pues lo ocupa, la idea es muy parecida. Tú puedes hacer aprendizaje automático para sintetizar a un agente y ver cómo interactúan los demás con él. Y lo ocupa en el dominio de economía. Él es un economista, además de ser un doctor en inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces,
Me puse a estudiar la aplicación general de técnicas de aprendizaje en el modelo de simulación basado en la gente. Tiene un software muy interesante de cómo se usa. Tiene una propuesta sobre una metodología de especificación en un usuario que se llama ODD, cómo la puedes modificar para tomar en cuenta el aprendizaje del diseño de un modelo que lo hacen solo para la simulación. Y además ejemplifica el uso de la propuesta con un estudio sobre la evasión fiscal en México, con esto la gente va a evadir impuestos. Y anteriormente había hecho simulaciones al respecto para una cosa que es muy interesante, que es estudiar los efectos macroeconómicos de la extorsión, ¿no? Entonces, cuando tú estudias una cosa como esta, no quieres tener que ver ni con extorsionadores, ni con policía, hay pocos datos disponibles al respecto. Entonces, lo que hicimos fue algo muy curioso, que es modelamos una economía. Entonces, hay fundamentos de economía, microeconomía y técnicas de modelado que te permiten simular una economía que genera señales macroeconómicas, producto interno bruto, crecimiento, inflación, tasa de desempleo, porcentaje de consumo, etcétera, que se parece a una economía mediana como podría ser la mexicana o la española, ¿verdad? Y luego, sobre esa simulación, pues metimos una motivación en los agentes trabajadores, porque es lo que la economía clásica dice, que se, los más, tú puedes jugar a que un porcentaje de esa población tiene ganitas de mejorar de una forma que no es muy legal, que es extorsionar. Y entonces puede emerger el efecto de la extorsión en el sistema, porque ahora puedes comparar la presencia de extorsionadores contra la economía donde no había extorsionadores. La mala noticia, el artículo está disponible en el Journal este de Social Simulation, es gratuito, se puede descargar. Y yo creo que la conclusión más importante para nosotros es que combatir no es totalmente eficiente con respecto a la situación a la que se alcanza después. Es decir, los niveles de muchas señales macroeconómicas importantes, en particular el crecimiento económico, se ven comprometidos y aunque tú combates eficientemente, los niveles no se pueden recuperar al nivel que tenías cuando no había extorsión. Entonces, pues combatir está bien, pero no nos va a dejar igual que antes. Y la estrategia entonces es prevenir, ¿verdad? Digamos, si tú pudieras tener una serie de políticas que prevengan la extorsión, además de castigar la economía, pues es mucho mejor que simplemente combatir. Es más o menos, se puede ver por ahí. Y ya. Este es mi equipo de sistemas multiagentes. Las publicaciones que están, los trabajos que he citado, pues están en colaboración con Emel de Salá, que es mi profesor de doctorado y con la gente colaborando después. Martín Castro, en la UAP. Fran Grimaldo, unos 10 años siendo copista en la Universidad de Valencia, y los demás que pueden correr. Son mi sistema multiagente. Y ahora, claro, me pasé un poco de tiempo, perdón, pero estoy a su disposición para las preguntas. Hola, Alex, muchas gracias. Gladys se disculpa porque tuvo un pequeño inconveniente, espera regresar en un momento, pero mientras tanto continuemos. Aquí la doctora Marcela también me va a ayudar. Quien tenga preguntas por este medio pueden dejarlas en el chat o abrir directamente su micrófono. Voy a revisar mientras si en redes sociales no hay algo, Marce. Claro, bueno, mientras preguntan, quiero agradecer a Alex y recordar que pues Alex es alumno de la primera generación de la maestría en inteligencia artificial, que este ciclo que hemos tenido en Tardes de Ciencia es justo para conmemorar los 30 años de la maestría en inteligencia artificial. Y yo te preguntaría, Alex, hablando un poco de esto, de esta historia, ¿en qué momento fue que tú comenzaste a interesarte y a trabajar con agentes? Porque vemos que tienes una gran trayectoria, nos presentaste trabajos de estudiantes, tesistas y demás. ¿Cuándo fue que tú decidiste dedicarte a esta línea de investigación? Ah, mira, sabía que iban a hacer la pregunta, pues por eso no lo puse como a los slides por ahí, que alguien me va a preguntar de dónde salió todo esto. Yo creo que hay varios puntos. Hay uno que tiene que ver con un profesor invitado de la maestría de inteligencia artificial cubano, Luciano Garrido, que hay una historia muy interesante con él, que a mí la informática me gustaba, pero yo quería algo más. Es decir,
el hecho de hacer mera computación y sobre todo informática administrativa no me estaba en algún momento dado interesando. Y entonces yo estaba buscando como de qué forma podía enriquecer el área de educación libre. Y entonces, por fortuna, en estos congresos que organiza el Tecnológico Nacional, yo estaba en el Tecnológico de Orizaba entonces, y gracias a mis profesores de ahí que organizaban congresos y demás y todo esto, pues Warren Grace de la Universidad de las Américas fue a dar una plática sobre inteligencia artificial. Y para mí fue como un trancazo en la cara, ¿no? Así como de, wow, o sea, puedes ligar computación con filosofía, con ciencias cognitivas y hacer cosas, etcétera. Eso fue bien interesante. Y un amigo de la familia, viéndome tan interesado, me regaló un ejemplar de Crítica, una revista cubana, en donde tenía lo que muy posiblemente sea el primer compendio de trabajos de inteligencia artificial castellano y de los primeros del mundo. Es una revista de 1968, es decir, yo no había ni nacido, y ustedes menos, ¿no? Y ahí Luciano hablaba del uso de la lógica en inteligencia. Y dije, yo quiero hacer cosas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando de repente llega el profesor invitado? Es uno de los mejores profesores, capacidades como docente impresionante. Y ya en la maestría, el tema de agentes me empezó a interesar con los agentes reactivos. Cosas que decía yo, pueden responder al mundo. Porque la maestra Angélica García, el doctor Negrete y Manuel Martínez tenían un seminario sobre vida artificial. Y ahí la historia fue, pues, tocante con lo que eran mis intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede haber agentes tan inteligentes, pero no razonan, no tienen representación? Y entonces, pues, después del seminario, estaba yo como muy encaminado y empecé a trabajar con Angélica García en lo que es mi tesis de maestría, las redes de comportamiento y sistemas creativos. Y al mismo tiempo, tuvimos un gran invitado que no pudo estar en su plática, desafortunadamente hace unos días, pues, Cristian Lemet. Cristian era nuestro maestro de representación de conocimiento. Y siempre fue, pues, una influencia súper determinante, ¿no? Entonces, yo tenía interés en hacer mi doctorado en Francia, por razones que fueron necesariamente académicas. Pero estaba muy bien con la gente. Y Cristian es una cosa fantástica. 998, me parece, organiza un workshop latinoamericano de sistemas multiagentes. Si tú te agarras un libro de sistemas multiagentes y ves a las referencias clásicas de la REA, yo creo que todos estuvieron aquí en Jalapa en ese momento. En el workshop. Entonces conociste un montón de gente, pues, que eran los punteros en el área, ¿verdad? Y entonces, ahí conocí y Amal tenía un tema interesante, aunque me dijo, no sé si te interesa porque no son agentes reactivos, pero es cómo es que lo decía muchísimo en francés, un universo de agentes BDI puede aprender. Y me hizo la advertencia, no tenemos mucha idea de cómo se puede hacer, pero el interés principal es eso, lo que presenté como aprendizaje intencional. Y claro, ahí continúa mi interés con los agentes. Y como toda tesis doctoral y de maestría, pues la semillita crece de tesis a proyecto de vida, ¿no? Entonces, por eso, tanto tiempo dedicamos. Muchas gracias, Alex. Por ahí está la mano levantada de Leo. Leo, si quieres activar tu micrófono, por favor, y preguntar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática, profesor. Bueno, yo tengo una duda ahorita que hizo el comentario. De hecho, desde las pláticas que se han hecho en el instituto, yo he seguido teniendo la misma duda y las explicaciones que han dado no me han convencido. Cuando hablan de la intencionalidad de los agentes, eso como que me entra más en la cabeza, pero cuando de alguna manera suena que la autonomía que tienen los agentes tiene que ver con su capacidad de toma de decisiones, pero la toma de decisiones
me queda claro que no son capaces de tomar decisiones libremente porque están sujetos a condiciones escritas desde un inicio. Pero ¿qué sucede cuando nosotros les damos la libertad de que las tomen? ¿Eso preguntaste a los demás expositores? ¿Cómo, perdón? Digo, eso fue lo que le preguntaste a los otros expositores, vaya mío. Okay, a ver. Como que de repente se nos corta tu audio. O sea, no sé si te alejas del micrófono o algo, pero ahorita esto último que dijiste no se escuchó muy bien. Okay. ¿Ya estoy otra vez bien? Ajá. Sí, es que moví un poco el audífono, perdón. Oh, miren. Bueno, hay una recomendación. El artículo de Turing, con el que empezó toda esta plática, ¿no? El de maquinaria computacional e inteligencia. Es una cosa muy profunda que tiene que ver con la historia de si, algo así como si libre albedrío es autonomía o no, hasta dónde quieres llegar. Lo que él sí dice es algo que nuestro colega y querido amigo Luis Pineda ya nos ha comentado un montón, ¿no? Es decir, la computadora que estoy presentando aquí, la máquina con la que quiero hacer la cosa, es determinista. Y además, pues tiene un conjunto de estados bien conocido, y no generará estados que estén fuera de lo concebido, más o menos es su idea, ¿no? Pero si se acuerdan, en su plática dijo, aunque Turing introduce la historia esta de que la máquina puede hacerse no determinista, y metes un componente aleatorio en el diseño de la máquina, que cambia las cosas, ¿verdad? Pues hay una posibilidad por ahí de ello. En ese sentido, pues, cierto, hay todo un trabajo de diseño y especificación que hace que los agentes se muevan en ese espacio donde están diseñados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando los agentes registran los eventos que tienen que atender, lo normal por default es que los eventos están formados en una cola y el agente los va procesando en ese orden. Pero tú puedes cambiar esas funciones selectas. Y entonces los agentes, los eventos se pueden procesar en un orden que no estaba preestablecido y que no es el orden esperado. Y lo mismo puede pasar con todas las elecciones que los agentes hacen. Si tú tenías 5 planes distintos para ir al centro de Jalapa, que podías aplicar en cierto momento, igual puede haber un componente random que te dice cuál es el que. Ahí otra vez vuelves a tener componentes no deterministas, ¿verdad? Y esto, pues es bien, bien interesante. Otra, que tiene que ver con formalismo. Además, cuando yo permito que mis agentes aprendan a abandonar intenciones, pasa algo súper interesante con la lógica subyacente. Se convierte en lo que los lógicos llaman un sistema no monótono. Las lógicas bien comportadas son monótonas, es decir, tú sabes muchas cosas y las consecuencias lógicas de eso las puedes comprender. Si tú agregas información al sistema, las consecuencias lógicas de antes siguen siendo consecuencias lógicas del sistema. Lo que pasa es que tienes más información y puedes agregar nuevas consecuencias. Pero lo que era consecuencia sigue siendo consecuencia, ¿verdad? En los sistemas no monótonos eso no es el caso. Cuando tú agregas información, hay cosas que eran ciertas según las creencias de la gente, esas consecuencias lógicas que dejan de ser. Y entonces la cosa ya no está tan bien comportada como antes, ¿verdad? En particular, estos agentes pueden abandonar compromisos con información nueva. Entonces, lo que intentaba deja de ser cierto, ya no lo intentan en algún momento dado. Eso empieza a ser no monótono. Y Martín Castro, querido colega que estaba en la UPAE, pues ese fue su tema de doctorado, caracterizar bien la cosa con el sistema no monótono que puede cambiar de manera un poco prevista, imprevista en ese sentido. Sobre si la cosa es o no creativa o libre, no lo sé. Digamos, esa es una pregunta como para mi jubilatorio. Me sentaré a pensar seriamente en ello, pero que no es un aspecto, Leonardo siempre hace preguntas muy interesantes, ¿no? No es un aspecto baladí ni chabacano de todo esto, ¿verdad?
y que están muy presentes en el artículo de Turing pues, desde el comienzo. Y como todas las cosas que Turing dice en ese artículo, es algo que deberíamos de tener muy presente en la agenda. No sé si te respondí, Leonardo, o si te acabé de comentar. Pues sí, más o menos. Es que mi pregunta iba más en el sentido de que entiendo que en su entiendo un poco cómo va su toma de decisiones y más o menos por qué dicen que no las toman o que tal vez no son libres de hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando llega en el asunto de si se culpa, de a quién culpar, cuando tal vez tenga uno de estos componentes que son como inteligentes y se les da la libertad de que lo que computen se haga, al final de cuentas adquieren como cierta, se podría decir que adquieren cierta libertad, pero porque nosotros se los estamos permitiendo. A ver, déjame poner una que... Algo así como decidir a quién se le da el préstamo, tal vez, o a quién sí se opera o no. Sí, yo lo sé. Mira, de momento, y yo creo que por muy largo tiempo, la cosa no es tan caricaturesca como la imagen que está ahí, que dije que era una caricatura de los sistemas multiagente, pero de ninguna manera estamos cerca de tener agentes, lo que le dicen los full agents, ¿no? Es decir, esa es como la meta. Pero ninguno de nuestros agentes, por el momento, tiene ese full agency. Es decir, lo que estoy en términos de plática de café, de momento ninguno de nuestros agentes artificiales, y así será por muy largo tiempo, creo yo, es consciente de lo que hace. Y por lo tanto, no puede ser responsable de ello. Lo cual no quiere decir que sean igual completamente simples y vacuos como la caricatura esta, ¿no? Pueden hacer cosas muy competentes y muy capaces. Hay aplicaciones de mucha gente que controlan la llegada de aviones en el aeropuerto. Hay aplicaciones de mucha gente que controlan las compuertas de los transbordadores. Lo que hace mi amigo también y alumno Arturo Volcano es sistemas multiagentes que planean rescates en situaciones de desastres naturales. Ya voy a hablar de eso. Afortunadamente, estamos viviendo, ¿verdad? Sin que tengan que ser full agent, ¿verdad? Pero eso quiere decir que nuestra adscripción de responsabilidad y lo que esperamos de ellos tiene que ser limitado. No es una persona, mis agentes artificiales, robots, agentes asistentes, todo esto, no son equivalentes a las personas. Lo mismo que ChatGPT no es equivalente a una persona. Y eso hay una ilusión que Cristian trajo a cuento con su presentación, el efecto Lisa, ¿verdad? Y la vida de Bison va mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Es decir, los humanos tendemos a darles atribuciones más humanas a nuestros artefactos, nuestros punches, y la mayor parte del tiempo, todavía yo, eso no es el caso, ¿no? Entonces, hay un caso de agentes no completos con los cuales interactuamos todo el tiempo con respecto a la responsabilidad. Nuestros hijos menores de edad. Un menor de edad, desde el punto de vista del código civil y todo lo demás, no es un full agent. No es responsable de sus actos, es responsable de los padres o tutores. Y entonces, cuando el chiquillo va a tener una maldad, se habla de peor. Y en algunas legislaciones lo mismo pasa con las mascotas. Si el perro va y muerde a alguien, no se le van a dar cadena perpetua al pobre animal. Pero eso se le pone una multa al dueño que no lo llevaba con el lazo. ¿Ves? Digamos, en ese sentido, podemos aprender mucho de qué hacemos cuando interactuamos con agentes que no son agentes reales, en ese sentido, para tratar de ver cómo podría ser la regulación. Fíjate que, por otra parte, el mismo Turing está pensando a través de todo esto, ¿no? Tiene un componente que tiene que ver con la autoridad, y con los agentes, que los agentes sean obedientes y sepan las consecuencias de los actos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también está en la agenda, y es una cuestión también de los agentes, ¿no? ¿Qué agentes son confiables? ¿Qué agentes son los que
cómo se ejerce la autoridad en los contextos organizacionales, dónde establece responsabilidad, pero en esos pequeños contextos, ¿no? Es decir, de la gente que delega una tarea, ¿qué pasa si el responsable de hacerlo no la hace? Entonces, hay formas matizadas en donde puedes abordar esto, pero lo importante aquí es que quede muy claro para todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, que ningún agente producido por la inteligencia artificial es un agente completo. Por lo tanto, si tu test le chocó porque tú le saltaste el volante, la responsabilidad es tuya, no es de él. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Aquí en Facebook tenemos dos preguntas. Alex, la primera es de Yael Hernández y dice: muchas gracias por la charla, doctor. Es un enfoque muy interesante y me recuerda un tema que vi hoy en clase. Y pregunta: ¿qué tan desafiante cree que sería aplicar este enfoque a modelar problemas como la distribución, manejo de agua en una ciudad como Jalapa, considerando la situación actual del desabasto que tenemos? Claro está. Miren, ese es un tema de otra plática. Lo dejé aquí al final, ¿no? Pero ¿se acuerdan que dije por acá? He trabajado con estudiantes el tema de aprendizaje y simulación. Les dije, Jean-Christian Díaz estaba en esta onda. Eran agentes BDI muy listos. Aprenden, de hecho, ocupa como jack de ADN para aprender a la gente agregado y esas cosas así. Pero en particular Alex Plata se movió a otras herramientas y otras técnicas. Y eso me da un poco de gusto porque quiere decir que la propuesta metodológica, que no era propuesta metodológica, dice que era, ¿cómo se llama?, un simple modus operandi, esta función, ¿no? Entonces, digamos, Alex lo que hace es que mueve un contexto donde la cosa es economía. Los fundamentos tienen que ver con problemas económicos y cómo se han estudiado. Hay un montón de teoría económica. A veces es guachaguacha y otras veces tiene formalismos matemáticos asociados. Se sabe que se puede modelar, como por ejemplo, de manera clásica, con un sistema de ecuaciones que gobiernan las interacciones de los agentes. Pero muchas veces puede ser lo mismo. Y lo implementamos con otra aproximación a la implementación con lenguaje que manejamos, donde la idea es, puedo tener una representación del medio ambiente, pero el medio ambiente, quiero decir, es real, ¿no? O sea, puedo mapear Jalapa ahí, o las montañas alrededor, con información de esta de geográfica, tener la cosa, y puedo mapear a los agentes que operan ahí y ver cómo se mueven en ese espacio. Y puedo poner muchos agentes. ¿Sí? No les preocupa para modelar mercado. Es una economía donde hay un mercado laboral de bienes y financiero, y entonces tener una economía, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que lo aplica a cuestiones de ecología. De hecho, no me lo van a creer, pero una parte de los formalismos que tienen que ver con la metodología de especificación de la cosa, cómo especificas los modelos antes de implementarlos, fue desarrollada principalmente en el área de ecología. Y la gente lo utiliza mucho para estudiar cosas como cambio de uso de suelo, lo afecta en las especies animales vivas, ¿verdad? Explotación agrícola, cosas como propensión de enfermedades entre especies en la selva. Entonces, la aplicación que plantean en la pregunta, pues es totalmente, se puede aproximar, pues, de esta perspectiva. Como siempre, hay otro truco que le estoy ocultando. Bueno, no, sí lo dije, pero igual se les pasó. Alex es economista. Y los fundamentos teóricos de la economía los conoce al dedillo. De hecho, trabaja actualmente en la Secretaría de Economía. Entonces, digamos, tengo ahí un experto que conoce de la historia acá. Normalmente el problema es que esos referentes que no son de la computación, necesitas colaborar con alguien porque tú no los tienes, ¿no? Pues yo no sé de ecología, sé muy poco, no sé nada. Entonces, normalmente necesita, pues, un equipo de psicólogos que ayuden a ver cuáles son los intereses. Y ahí he corrido con mucha suerte, en el sentido de decir, pues, sobre todo en esta parte de la simulación, pues, es que sale, que conocía muy bien el problema que quería atacar, la aplicación, en este caso, de la acción fiscal, de efecto de entonces, es aproximable, sí, si tienes un buen experto que te eche una mano. La buena noticia es, desde el punto de vista de computación, que a lo mejor es lo que le interesa a Yair, es
En el lobo es una especie como de lobo, y es muy fácil de aprender. Y la herramienta es muy amigable, y la verdad, tras un corto entrenamiento, la gente puede empezar a hacer simulaciones muy interesantes. Muchas gracias, Alex. Por ahí tiene la mano levantada Jesús Arnulfo, por favor. Sí, hola, doctor. Yo tengo curiosidad acerca de el tamaño de los sistemas multiagentes. Bueno, el tamaño, más bien la cantidad de agentes que tienen estos sistemas. Por ejemplo, cuando mencionaba que simulaban poblaciones y así, ¿cada individuo es un agente o un agente, por ejemplo, en esos casos, representa como un conjunto de individuos? Es que creo que aquí sí estoy un poco, tal vez, o desconozco como qué tanto son poquitos agentes, qué tanto son muchos agentes y cómo varía esto en la complejidad del sistema. Ahí estás muy sujeto a las capacidades de cómputo que tengas, ¿verdad? Es decir, tu memoria va a delimitar cuánto puedes poner, en principio. Y el otro aspecto importante de cómo escala esto es la complejidad de los agentes. Entonces, y tus intereses, eso es otra, ¿no? Yo conté muchas como temas de investigación que hemos desarrollado. En el aprendizaje intencional, los agentes son cabezones. Son súper listos los malvados, ¿no? Es decir, aparte de la chamba que están haciendo, son capaces de aprender, bueno, de memorizar cómo les fue en la vida, ¿no? Esa es una cosa bien interesante. Esos agentes se acuerdan de... perdón, estoy buscando el slide. Eso. ¿Se acuerdan de qué pasaba con sus intenciones en el pasado? ¿Cuándo tenían éxito y cuándo fracasaba? Esas son fotografías de sus vivencias. O sea, ¿se acuerdan de todo lo que creían relevante a la intención cuando formaron la intención y si tuvo éxito? Y se acuerdan de lo que creían cuando falló. Y así juntan muchos de esos ejemplos. Y son capaces de crear un algoritmo de aprendizaje que es como ID3, árbol de decisión, pero tiene un truco. Está en primer orden. Está aprendiendo programas lógicos. Y puede usar el conocimiento previo que tenían. Las reglas como, ¿qué cosa quiere decir con bloque está libre? Puede pasar a formar parte del árbol de decisión. Entonces, corren, en este caso, procesos computacionales muy costosos. Y claro, en ese contexto, estos agentes, pues espera que no sean muchos. Pues, la idea es, pues tu grupo de cuates están haciendo cosas, tu equipo de trabajo, que pueden corregir los programas de esta manera. Pero no está pensado como para que haya multitudes, ¿verdad? De ello. En principio no quiere decir que no lo pueda ver, si tu máquina soporta porque tiene un montón de memoria y muchos procesadores, pues puedes poner varios. Nosotros siempre hemos puesto muy pocos acá. Somos un equipo de lo más 10, mucha gente que están en esta historia, ¿verdad? Lo mismo en la minería de datos. En la minería de datos, pues tampoco es que pongas demasiados agentes por ahí, porque lo que quieres poner es un equipo de trabajo que hace minería de datos, análogo a un equipo humano. Y, o sea, quieres poner un agente que sepa de estadística para limpiar los datos y ver si tiene recorrido y qué técnico puedes usar. Y quieres poner otro que sepa de árboles de decisión para ver cuál de los algoritmos de decisión se puede usar y muchos otros que hagan cosas en conjunto. Pero al final, pues no tienes tantos de ellos. En las simulaciones sociales sí que puedes tener pues cantidades importantes, ¿no? A ver, por ejemplo, en la evasión fiscal y en la extorsión, lo que Alex hace es como muestreos, normalmente usa datos como de políticos por el estilo, y entonces hace como muestreos. Pero aquí sí tenemos el caso de, por ejemplo, en la evasión fiscal, puedes tener, en la corrida que tenemos en el artículo, si lo leen, me pueden llamar al baño, pero tienes 100 empresas y para cada una de estas 100 empresas hay 30 agentes que trabajan, que son una muestra por estado de la cosa, ¿no? Entonces, puede haber 300 agentes. Y lo hemos corrido con varios miles de ellos, cuando hicimos pruebas, sobre todo de la parte del mercado económico, lo llegamos a correr con 20.000 agentes y no hay pues mucho problema, ¿verdad? Digamos. Y yo he visto simulaciones en el globo con cientos de miles de agentes que funcionan bien, ¿verdad?
Mi amigo Fran Grimaldo, colega de la Universidad de Valencia, trabajó, cuando yo lo conocí hace ya 10 años, cuando era otra pandemia, trabajaba entonces en un laboratorio que hacía simulación de multitudes. Y entonces tenían cosas muy, muy interesantes, como, no sé, la población, además animado en 3D, la población de todo un campus de la Universidad de Valencia, cómo evacuaban porque había un incendio, ¿no? Entonces los agentes, estaban, sus decisiones estaban modeladas con lo que Fran hacía. Y se repiten eso, decenas de millones. Dependerá de dos cosas. ¿Cuántos recursos computacionales tienes? ¿Para qué los quieres? ¿Verdad? ¿Y qué tan pesados son cada uno? Gracias, doctor. Gracias, gracias. Bueno, vamos a leer una pregunta de aquí del chat de Zoom que dejó Yesenia Díaz. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la explicación sobre agentes. Estoy aprendiendo sobre ellos. ¿Sabe si es recomendable práctica con NetLogo o qué otro software recomendaría para comenzar a practicar? Ok. Otra vez, dependiendo de cómo va a ser tu multiagente, ¿verdad? NetLogo, de una manera, se parece más a las simulaciones que hacen como los economistas. El énfasis ahí está en que tienes muchos agentes y que interactúan entre ellos, y esas interacciones cambian variables del entorno. Esas variables son como macroseñales. Entonces, de alguna manera, estas macroseñales son, pues, emergentes. Esa es la gracia comparado con la simulación tradicional, ¿verdad? No necesito una ecuación que gobierne cómo es esa señal, sino que el hecho de que los agentes se encuentren y hacen cositas produce la señal deseada. Las economías son el clásico ejemplo de eso, ¿no? Los agentes se encuentran, una fábrica y un trabajador, el trabajador pide trabajo, se contrata, produce cosas, genera bienes. Va al súper, se gasta su lana. El súper le compra cosas a las fábricas. Las fábricas piden dinero. En todas esas interacciones se están produciendo todas las señales macroeconómicas. NetLogo es buenísimo para eso. Y como decía, es relativamente fácil de usar y está muy bien documentado. Y Yesenia, decías, ¿verdad? Y está interesado en el tema, en mi página personal, tengo montado los cursos que doy en la maestría de inteligencia artificial, los pueden tomar ustedes mismos de manera gratuita. Tengo todo el material, los slides y una especie de libro que acompaña cada uno de los cursos. Y hay uno de los cursos que es modelado y simulación basada en agentes. Entonces puedes ver más sobre el uso de NetLogo y cómo echarlo a andar, qué se puede hacer con él, ejercicios y todo lo demás, ¿no? Está muy bien. Si te interesa más de todo lo otro que mencioné, ¿no? De cómo es que los agentes planean en base a sus creencias, pues, y cómo forman intenciones y esto, pues la herramienta a utilizar es Yakamo, ¿verdad? Que también es gratuita. Y ahí tengo otro curso de la maestría y del doctorado, que es el curso de sistemas multiagentes, pues que te puede enseñar a ver cómo se puede. Las dos opciones me parecen, pues, muy interesantes. La gente que está atrás de ellos es muy comprometida con la educación. Entonces son software libre, tú lo puedes modificar. Gratuito, bien documentado, robusto. Vamos, ya solamente habría que pedir que te lo traigan. Eso es lo único que le falta. Perfecto, Alex, muchas gracias. Creo que ya Yesenia salió, pero bueno, sé que está la transmisión por Facebook. Yo esperaría que ella lo escuche. Creo que ella ha sido una de las, no sé si es estudiante o académico, que ha estado en todos los, casi en todos nuestros eventos, bueno, nuestras pláticas, y no le pediremos a Gladys que le pase un poco de los detalles de la respuesta, porque creo que no tiene mucho que salió. Mira, te voy a hacer otra pregunta, una pregunta más que hay en Facebook, es de Efren Mesura. Dice, muchas gracias por la presentación al doctor Alejandro, y él pregunta, ¿qué tanto puede ayudar un sistema multiagente a generar soluciones explicables? Cosa de la que adolece la IA actualmente. Antes, ayer, ya tenías igual, si tiene dudas, hasta mi correo electrónico me puede contactar también si quiere saber más de las herramientas. Gracias, Efren, por la pregunta, bien interesante. Bueno, hay muchas aproximaciones
Imagínense a multiagente, ojo. Digamos, yo lo que argumenté aquí es que mi aproximación, bueno, lo que conté era una aproximación personal, ¿no? Y como era casi un crimen, porque era pues mi idea de cómo es la cosa, pues dije que había un modus operandi, ¿verdad? En donde la opción de, digamos, optar por estos fundamentos filosóficos de formalización y el uso, pues es eso, personal, ¿no? A mí me interesaban estos problemas y por lo tanto estoy en un contexto en donde a veces lo de explicarle no risa y dices, pues es lo que he hecho toda la vida, ¿no? Es decir, las decisiones que toman los agentes son consecuencia lógica de sus estados intencionales, sus creencias, sus planes. Hay una intérprete que yo conozco, la semántica operacional de la cosa, y sé por qué dispararon en cada momento, ¿verdad? Todas las representaciones están en lógica de primer orden. Eso me complica la vida porque cuando aprendo tengo que usar algoritmos como fin de un árbol de decisión en primer orden. Pero por otro lado, pues las razones con las cuales ellos están tomando decisiones está ahí, ¿no? Digamos, bien fundamentada. En toda esta historia que conté, pues el sistema es muy transparente. Si le agregas la historia esta de que las cosas son verificables, que es, di una referencia por ahí que me parece que es muy importante, que es esta historia de el libro de Dennis y Fisher. Es el libro. Entonces, pero ellos tienen así como el estado del arte en la verificación automática de programas que son agentes. Se aplican técnicas de model checking. Entonces, en cuanto a seguridad, es que lo que tú puedes plantear es en una de estas lógicas como las tenemos, esos entornos futuros posibles eventualmente, tú especificas cómo quieres que sea el comportamiento de tu agente. Programa, y estas herramientas te permiten verificar si el comportamiento es, sigue la especificación que tú le diste. Y si no la sigue, te dice qué es lo que los agentes, en dónde los agentes están siendo mal comportados, ¿verdad? Entonces son súper interesantes. Es el setting en general, todo el, digamos, la opción BDI, todo lo demás, lo que te permite hacer esto, ¿no? Pero no es la única forma de hacer agentes. Entonces, digamos, por ejemplo, hay un área muy, muy, ¿cómo se llama? Digamos, hay otra manera de hacer agente en donde la aproximación es más basada en economía. Y entonces se parece mucho a optimización, lo que hace Marcela. Y ¿cómo se llama? Y puedes aplicar evolutivos. Pues lo que tienes es, en lugar de tener metas, tienes una función objetivo que la gente tiene que maximizar. Y las acciones, pues generan utilidades a lo largo de la existencia de la gente. Entonces la gente, pues trata de resolver la ecuación de von Neumann, ¿no? Es decir, voy a elegir las acciones que maximizan mi utilidad de esperar. Y entonces estás en un setting en donde la decisión, entonces se vuelve un poco opaca. Porque entonces puedes usar pues redes neuronales para codificar los estados y aprendizaje por refuerzo para computar la resolución, la decisión, ¿verdad? Y son súper buenos. De hecho, es la aproximación de estas técnicas, de estos agentes impresionantes que ganan el ajedrez y el Go y todos estos juegos. Hacen exactamente lo que estoy diciendo. Son agentes que explotan estas técnicas. Pero entonces la decisión pues ya no es explicable, ¿verdad? Pierde ese sistema. Pero son súper competentes, ¿no? De hecho, hay que tener mucho cuidado con ello porque el índice Stanford este de tendencias en inteligencia artificial, el de este año, pues anticipa que una de las tendencias de la industria para allá va a ser querer agentificar estas ciencias generativas. Es decir, no solo que construyan textos para ti e imágenes, sino que hagan cosas por ti. ¿Sí? Que sean full agents. Pero yo expliqué cuál es el problema del full agent en este contexto. Entonces, digamos, ahí, tal y como están construidas, digamos, ahí no hay mucha esperanza de que, aunque sea, los puedas concebir como agentes, son otro tipo de agencia que es más opaca. Perfecto, pues
Muchas gracias. No, no, no me queda más que agradecerte, Alex. Gladys se tuvo que retirar. Con esta charla concluimos el ciclo de inteligencia artificial en Tardes de Ciencia, pero los invitamos a que continúen viendo las demás charlas de Tardes de Ciencia. Nuevamente, Alex, muchas gracias. Muy interesante todo el trabajo que has realizado. Y hay que voltear a ver a estas áreas de la IA que a lo mejor ahorita no están así súper de moda y pareciera que todo dice uno inteligencia artificial y son estos chatbots. Sin embargo, pues lo que si nos detenemos a estudiarlo y a ver cómo poder alcanzar en algún momento las grandes promesas de la IA, pues a lo mejor hay que regresar, ¿verdad?, a estas áreas. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, algún otro comentario para finalizar. No, gracias por la invitación y por todo pues, el trabajo de organización que esto siempre conlleva, ¿verdad? Gracias también a la Dirección de Investigaciones por el Espacio. Si quieren una plática también reciente que complementa la mía, Arturo Luna tiene una plática que pueden encontrar por ahí en YouTube también, en la UNAM. Se llama por título Sistemas Multiagentes más allá de la IA generativa, que creo que complementa muy bien pues, las ideas de las que estuve platicando y que va muy también en la dirección de las inquietudes de Cristian de Metz, ¿verdad? Y pues dedicarle nada más la plática pues, a esas personas que mencioné al principio que quieren hacer esto, ¿no? Que serían pues, Cristian, Negrete, Angelica, Amal. Muchas gracias. Gracias, Alex. Pues no me queda más que agradecerles a todos quienes nos siguieron en Facebook y los invitamos a que si tienen alguna otra duda, pues por ahí estaba, me parece, el contacto de Alex. ¿Sí estaba tu correo? Y si no lo puedo... Sí, con mucho gusto. A ver, en la página del Instituto. Ahí estás. Guerra y mismo Guerra, página web.